¡Salve María! Bienvenidos a nuestras buenas noches. Hoy vamos a tener una historia impresionante. Y esa historia empieza en el campo de batalla. ¡Salve María y bienvenidos todos a nuestro programa Buenas Noches! La historia de hoy va a estar ardiendo porque pasa en un campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Acompáñenos en esta batalla. Como dije al comienzo, la historia de hoy es una historia muy interesante. Se pasa en la Segunda Guerra Mundial. Había un soldado joven, un chico muy piadoso, por señal, que fue a la guerra. Como le tocaba a todos los jóvenes que tenían en edad militar, tuvo que ir a la guerra y estaba luchando muchas veces. Guerra de trincheras, bombas, cañones, minas, explotando y cosas impresionantes que esperemos nunca tengamos que pasar por eso. Pero estaba el chico este en la guerra. Y él estaba un día en una trinchera. Para los que no saben qué es una trinchera, es un agujero, así unos túneles que hacen en la tierra para que los soldados puedan caminar ahí por dentro, moverse por ahí, disparar desde ahí, estando bajo tierra, para no recibir tiros, poner esos sacos de arena así y tal, para protegerse en la batalla. Entonces estaban allí, y tiro por todos lados, misiles, bombas, granadas volando, y tiro por todos lados, y sangre, y barro, y todo aquello, hasta que va llegando al mediodía. Y uno ve los tiros. Hubo una pequeña pausa en la batalla. El sol estaba muy fuerte, era ya la hora de comer y los dos ejércitos como que hicieron una tregua para poder refrescarse, poder alimentarse. Y nuestro soldado se va a una fuente. Bueno, no era, en realidad no era bien una fuente. Era un tubo, un caño de esos así con un palo, ¿sabes? Así que estaba chorreando agua y fueron allí un poco a refrescarse, a lavarse. Claro, tenía tierra en el ojo, en las orejas, por todo el lado. Y él va y se quita el casco, se abre un poco el uniforme y se echa agua a la cara y tal, limpia el pelo así. Y de repente, ahí empieza otra vez los tiros. Y él sale corriendo, salta en la trinchera, empieza otra vez toda la batalla hasta que va llegando la tarde. Va llegando la noche, va oscureciendo, la luz va desapareciendo en el horizonte. Oscurece. Al oscurecer, claro está, empezaban a parar los tiros, a disminuir. Claro que siempre había las centinelas que estaban vigilando a ver si alguien intentaba avanzar, si había una invasión y tal, que ponía la cabeza y tiro fijo. Pero por lo menos era un poco más tranquila la cosa. Estaba nuestro soldado ahí en la trinchera ya tumbado así para que no le den ningún tiro y tal. Y bueno, va a intentar descansar un poco. Pero pasa que desde pequeñito él había aprendido de su madre la devoción al Santo Escapulario. Y él tenía la costumbre de todas las noches, antes de dormir, rezar las tres Ave Marías por las promesas del Santo Escapulario. Entonces él besaba su escapulario, rezaba las tres Ave Marías, otro beso al otro lado del escapulario y a dormir. Schlafe gut. Vale, está él ahí medio tumbado así con el fusil, deja el fusil hacia el lado y desabrocha el primer botón de la camisa para coger su escapulario. Y no tenía el escapulario puesto. ¿Qué pasó? El pobre queda angustiado, afligido. Estoy sin escapulario. Si me muero, sabe Dios a dónde voy a parar.
Porque, claro, saben que las promesas del escapulario, una de las promesas es que la Virgen promete que no dejará morir en pecado, morir en pecado mortal. No dejará que el alma que lleva con devoción el escapulario se vaya al infierno. Y el soldado angustiado, pero ¿cómo perdí el escapulario? O sea, el escapulario estaba aquí dentro y empieza a repasar la película del día a ver qué había pasado con su escapulario. Piensa, 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 piensa y ¡ping! Se acuerda. Al mediodía, cuando hubo aquella pequeña pausa, cuando él estaba ahí refrescándose un poco, él se quitó el escapulario para pasarle un poquito de agua y lo dejó colgado encima del caño, encima del tubo del agua. Y él dice, bueno, aquí, o sea, yo no me duermo sin mi escapulario, voy a por él. Coge el fusil y se va ahí arrastrándose. Va por el campo hasta que llega donde estaba la fuente, que estaba un pelín lejos. Todo oscuro, no se veía nada. Un silencio de cementerio, porque claro, quién era el tonto de hacer ruido para llevarse un tiro. Llega él, llega a la fuente. ¿Y dónde está el escapulario? Está el hombre ahí, pero si yo lo dejé aquí colgado, ¿qué va a pasar? Cuando de repente siente él que alguien le toca en el hombro. Y él piensa, bueno, ahora Señor, llévame en paz, estoy preparado para morir, ya llegó mi hora. Se da la vuelta. Y era el cocinero. Era el cocinero del batallón. Hijo de tú, ¿estás buscando esto? Y tenía el escapulario en la mano. El chico, ojo, pero qué bien. Sí, yo vi que tú te habías olvidado y lo guardé para devolvérselo. Oiga, muchas gracias. ¡Qué bien! Oiga, menos mal que tú lo cogiste, ¿eh? Si no, estaría perdido. ¿Qué sería yo sin mi escapulario? Una explosión. De la nada, cuando nadie se lo esperaba, una bomba cae justo en la trinchera donde nuestro amigo del escapulario estaba. Justo ahí, él sale corriendo con el cocinero a ver qué había pasado. Y llega y ve a todos sus compañeros de pelotón, todos sus compañeros de batalla, muertos. Muertos por la explosión de la bomba. Y él, al mismo momento, agradece a Nuestra Señora este milagro del escapulario. No morirá en pecado mortal el que con devoción lleve mi santo escapulario, decía la Santísima Virgen. Y él, gracias a la devoción, gracias a no querer dormir sin el santo escapulario, fue detrás del escapulario y gracias a eso se salvó. No estaba en el lugar de la explosión. Y queda aquí una lección para nosotros. La importancia de la devoción al santo escapulario. Si todavía no tiene ustedes y están cerca de una casa de los heraldos, no pasa nada. Si pasan aquí por casa, le damos el escapulario, la bendición y tal. Si no están cerca de una casa de los heraldos, no pasa nada. Cualquier iglesia consiga un escapulario, ¿vale? Los escapularios son esos dos trocitos de lana que uno lleva colgados, ¿vale? Hay algunos también que ya son de plata, porque hay gente que tiene alergia o no puede llevarlo y tal. Pero lo más importante es la bendición. Hay una bendición específica que el sacerdote tiene que dar en los que quieren recibir el escapulario, ¿vale? Para poder uno ser beneficiado de las promesas del santo escapulario, ¿vale? Que ya hablaremos algún otro día de las promesas del escapulario, que son fenomenales. Pero queda aquí la lección. La importancia de siempre llevar ese escudo para nuestra alma y para nuestro cuerpo, que es el santo escapulario.
Vamos a rezar a la Santísima Virgen, una Ave María, pidiendo esta gracia de morir bien y de estar siempre, siempre, siempre creciendo en la devoción a ella. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y tú? ¿Ya estás suscrito aquí en el canal? ¿No? Dale, dale, que te espero. No pasa nada. Y no te olvides de activar la campanita, ¿eh? Esta cosita así, milim, 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 para que te lleguen los avisos de los vídeos nuevos. ¿Vale? ¿Ya? Y el like. ¿Ya dejó el like? Venga, hombre, que no te cuesta nada. Y comentarios. El comentario no voy a esperar porque hay unos que son muy lentos, ¿vale? Pero si te gustó el vídeo, deje tus comentarios. Si no te gustó, también déjalos, ¿vale? Y sobre todo, compartan el vídeo con tus amigos, enemigos, vecino, macaco, el mono, el perro, con todo el mundo. Para que podamos hacer el máximo bien a todos los que asistan estas buenas noches. Y sin más, ¡Salve María!